Un grupo de presuntos estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca intentó irrumpir de forma violenta las instalaciones de la Facultad de Arquitectura 5 de Mayo para recuperar las instalaciones de este centro educativo que permanecen cerradas desde la mañana de este lunes. Fuimos agredidos por un grupo de personas comandadas por el señor Pizarro y lamentablemente, ¿verdad?, me duele decirlo, pero incluso ahí algunos docentes de la propia facultad que venían también comandando este grupo de porros. Sí, bueno, estando nosotros aquí desde las 6 de la mañana, como a eso de las 11 de la mañana, nos avisaron que había un contingente de jóvenes que venían quitando las banderas y quitando las pancartas que teníamos acá y que nos resguardáramos para evitar cualquier confrontación. Entonces así hicimos, nos metimos al edificio para no confrontarnos con ellos y ellos solo destruyeron todo lo que ven acá. Al filo de las 11 horas, alrededor de 100 personas lideradas por supuestos catedráticos del Sindicato Universitario de Maestros, SUMA, quitaron y quemaron las banderas rojinegras que permanecían a las afueras del recinto educativo, cuyas autoridades se solidarizaron con el paro indefinido de labores que promueve el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca, STAUO. Nos hemos adherido a este movimiento que comanda el doctor Amílcar Sosa, porque sabemos que es una manera de unir fuerzas y que no nos golpeen y nos desarticulen. Unidos vamos a caminar en favor de la educación para todos los oaxaqueños. Un estudiante no haría esto. Un estudiante no destruye, un estudiante no quema, un estudiante no golpea, un estudiante no incendia. Nuestros estudiantes, oportunamente les avisamos de la situación que estamos viviendo y sabemos que ellos nos están apoyando, se han estado comunicando a la facultad, muchos de ellos vienen para acá porque saben que es su facultad, les duele lo que está pasando, pero es una escuela que nunca cierra, que nunca tiene paro, que nunca se ha manifestado. Hoy que levantamos la voz vemos que es difícil porque inmediatamente vienen las agresiones. Los mentores y estudiantes a favor de la manifestación se atrincheraron en el interior de la facultad, por lo que no se registraron lesionados. Vamos a seguir ofreciendo la resistencia. Hoy más que nunca estamos seguros que estamos en el camino de la justicia. Vamos los docentes y su servidor, vamos a seguir ofreciendo esa resistencia a manera de que el señor rector entienda que esta no es una cuestión política, esta es una cuestión académica y él tiene que sentarse a platicar con quienes corresponda. Hacemos un llamado al gobierno del estado para que se involucre y vea lo que está pasando con sus hijos, los hijos del pueblo, con los maestros que son los maestros del pueblo. Somos oaxaqueños, no venimos de otro lado y vamos a seguir parados aquí levantando la voz. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.